nuevo, gente. Ok, como ya terminamos con los Sims, con la construcción, pues me vine aquí a ver qué onda con Avakin Life. Así que aquí vamos a estar un ratito en lo que mi hijo se porta bien. Esperemos que aguante un ratito. Así que bueno, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al directo. Vamos a ver, vámonos al canal para ver que se esté viendo bien. Otra vez espérenme porque voy a estar compartiendo. Déjenme, voy a compartir esto antes de comenzar. Déjenlo comparto. Ok. Ya llegó Abakin Live en Twitch. Muy bien, perfecto. Abakin Live en Twitch. Bueno. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy con Avakin Live. Y como pueden ver, la vez pasada había puesto yo mi Avakin nuevo porque quería mostrarles cómo se juega esto. Pero pues ya estamos aquí con mi cuenta normal. Déjenme, voy a borrar esta línea blanca que se ve ahí arriba que no me gusta cómo se ve. Ahí está. Ok. Esta es mi cuenta real, chicos. Es la que uso normalmente. La otra era solo para mostrarles cómo se juega Avakin Life para los que son nuevos por aquí y pues querían saber un poquito. Así que aquí está ya mi cuenta real y la normal. Ahorita tengo 5 amigos conectados. Tengo 2 solicitudes de amistad. Déjenme las voy a aceptar, que yo acepto a todo el mundo. Nada más que si hago limpieza de amigos, ¿eh? Si veo que duran más de un mes sin conectarse, empiezo a borrar. Bueno, pues aquí estoy. Hace siglos que no me cambio. Como pueden ver, sigo en el nivel 47, casi 2 años atrás, y sigo yo en el nivel 47 porque no he jugado mucho este año. Esperemos que este año que llega, pues sí, pues sí juegue más. Así que vamos a ver. Déjenme, se me hace que no compartí en Facebook ni en Instagram. Así que déjenme, voy a compartir en Instagram y en Facebook. Y vamos a ver qué tanto podemos transmitir sin que el muchacho nos deje. Sí, que nos deje. A ver, hola. Estamos en vivo en Twitch. Vénganse un ratito, ratito. Y luego vamos a poner el enlace. Claro que sí. Y agregar una fotito. Hola, mi amor, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué es eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Wow! 7 monedas. Me Sí. encanta, me encantas. Ok, ahí está. Déjame pongo un poquito de hashtag para que la gente llegue, porque hay que usar hashtag. A ver, ¿dónde están los hashtags de Avakin, Avakin Life, Avakin, Avakin, todos? Ahí está, listo, Avakin, listo. Y vamos a publicar. Bueno, ahí está. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues parece que hay muchas cositas nuevas. Hace rato que yo no entro porque mi cuenta nueva se me cerraba el juego. No sé si era problema de mi cuenta, así que aquí estoy con mi cuenta y vamos a ver. ¿Saben qué? Voy a agrandar esto y se me va a desenfocar de acá de la pantalla. Ahorita lo arreglo. Es que lo tenía muy chiquito en mi pantalla y me estresa ver así tan chiquito. Ahorita se los estoy acomodando. Ahorita se los muestro. Ahorita se los acomodo bien a ustedes. Espérenme. Estoy acomodando yo. Yo no sé, pero yo tengo maldición con Avakin que siempre que empiezo un directo, siempre tengo que tener algo desenfocado, algo que no encaja, algo que está mal. En fin, pero bueno, ya lo estoy acomodando. ¿Qué pasó, amor? Mira. Mira, mamá, ya he jalado Ah, ok. y otro. Ok. A ver, estoy acomodando, ¿eh? Espérenme. Ay, Dios mío, mi pulso de borracho. No me deja acomodar. Bueno, creo que ahí quedó más o menos. Espérenme. Creo que ahí quedó más o menos. Díganme que sí, por favor, díganme que sí. La verdad es que mi pulso de borracho que tengo, en serio, que es una locura. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí. Vamos a ver. Entonces, vamos a cambiarle la ropa primero a mi Avakin antes de salir porque ya tengo siglos con la misma ropa. Creo que por ahí ya estamos lo de Pascua, de lo de los conejitos, así que nos vamos a vestir de conejitos. Pero vamos a ver, esto parece un dálmata, pero lo puedo usar como conejito, claro que sí. Ok, esa faldita me gustó. Le voy a dejar esa. Hace mucho que no me la pongo.
Vamos a ver qué más tenemos. Una, ay, no, una blusita. Necesito una blusita. ¿Dónde están las mugres blusas, hombre? A ver, los tops. Tops, 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 tops. Vamos a esperar a que se cargue el chiringuitito este. Vamos a ver qué blusa me. ¡Ay, mira! ¡Ay! Me encanta, me encanta, me encanta. A ver si tengo orejitas negras. Si no, una máscara. La máscara grandota de conejo. Tengo ganas de andar toda ridícula, sí, claro que sí. Tengo ganas. ¿Por qué? Porque puedo. Tengo esas orejas, pero. Pero me gustaría. Esta, mira. O sea, nunca he usado la del conejito malo. Nada más déjame quito la cosa esa. Ahí está. Conejito malo, conejito malo. Y luego le puedo poner corazoncito si quiero. ¡Ay! Le puedo poner corazoncitos. ¡Oh, my God! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Ay! Y le puedo poner una corona de florecitas también si quiero. Mira. Pero no se ve. ¡Ay! Lástima que no se ve. Bueno, no sé si tengo otros corazones de otros colores, aparte de esos verdes. Ah, mira los morados. Si tuviera los corazones negros sería feliz. No me acuerdo si tengo corazones negros, voy a buscarlos. Pero no, no los tengo. Bueno, pues yo estoy lista en conejada. A ver, vamos a ver. Yo voy a andar de conejo. Vamos a ver. Según yo, bien atrasada, ando con la Pascua. Vamos a ver. Vamos a guardar esto. Yo ya estoy lista, listísima, listísima. Aquí estoy. Guapísima show. Bueno, pues vámonos a ver. Vámonos a las salas. Yo ya estoy lista para el show. Vámonos a viajar a. Se supone que ya está el laberinto de conejos, ¿eh? También no vayan a creer que yo estoy muy segura porque se me hace que ya se lo quitaron. Mamá, ¿En serio ya lo quitaron? mamá, ¡Ay, qué guapo! Se me hace que lo quitaron ya. Ay, ¿en serio ya lo quitaron? No, no lo pusieron este año porque por ahí estaba viendo que no habían puesto. Ay, yo ya bien disfrazada de conejo. Bueno, pues yo me quedo disfrazada de conejo porque me gusta. Vamos a ver qué hay aquí. Ay, Dios mío. O sea, el festival de la discordia, el festival del enojo, del coraje. ¿Se acuerdan del año pasado cómo me enojé yo con esto? Hice un directo hablando de esta maldita sala y de esta maldita insignia. Sí. Yo vine y hice un directo de esta sala horrorosa, que cómo la odié. A ver, vamos por el regalo, aunque sea. Yo disfrazadita de conejo. Porque estoy. Ah, no. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Hola, Deida! Por fin alguien que dice mi nombre. O sea, también estamos estrenando nombre. Estamos estrenando nombre. Extraño mi nombre invisible. Sí, lo extraño mucho. Extraño demasiado mi nombre invisible. Como no tienen una idea, lo extraño muchísimo. ¿Por qué no está la música puesta? Déjenme pongo música. A ver, ¿dónde está la música? Nada más que para esta. Bueno, eso estaría bien. A ver, déjame le subo un poquito. Que no se escucha bien. ¿O soy yo la que no escucha? A ver. Espero que ustedes estén escuchando bien la música. Si no, le subo un poquito a ustedes. Bueno. Ahí está. Bueno. A ver, vamos a ver. Hace mucho que no me ponía yo a jugar en esta sala porque la verdad es que la última vez hice mucho coraje y mi nombre es nuevo. Acuérdense que me lo cambié. Lo extraño mucho. Extraño que la gente no sepa quién soy, si soy hombre, mujer, lo que sea. Mi nombre era invisible, pero pues creo que ya era tiempo de un cambio y pues creo que el nombre me quedó muy bonito. Así que ahí está. Chuléenme mi nombre, por favor. Ok, vamos a ver. Veamos qué puedes hacer con esto. ¿Con qué? ¿Con qué? Combina los siguientes. En el fogón, ok, del fogón. Ay, Dios mío, batatas, dátiles, mezcla de especias. Mezcla de especias. Ay, Dios mío, se me va a olvidar. Se me va a olvidar, yo sé lo que les digo, se me va a olvidar. Déjenme, voy a abrir un de este de notas. Porque se me va a olvidar, yo soy, pero malísima, malísima. A ver, dice batatas. Batatas, dátiles y mezcla de especias. Bueno, ok señora, tan solo entrégame el plato una vez que hayas terminado para recibir una recompensa. Bueno, la vez pasada nos cobraban por cocinar, ¿eh? A ver si ahora nos siguen cobrando, porque si siguen cobrando yo me voy, o sea, insignia a la fregada. A ver, vamos a ver. En serio que yo me acuerdo de esta sala y la aborrezco con todo mi corazón. Dice batatas, estas son las batatas, ¿no? Patatas, no, estas son patatas. ¿Dónde están las batatas? Decía batatas, no patatas. Estas no son. ¿Dónde están las batatas? No eran patatas, eran batatas, ¿no? Con B, de burra. A ver, vamos a ver qué hay aquí. A ver. Es que solo hay patatas. ¿Decía patatas?
¿Y dónde están las especies? A ver, déjame ver. Acá están las especies. ¿Qué es esto? Mezcla de especies, es esta. Ok, es que sí, miren, nos va a costar dinero real. Nos va a costar dinero real, qué coraje. A ver, vamos a hacer esta. Vamos a seleccionar. Yo pizza. ¿No? ¿Cuál pizza? Es que decía batatas o patatas. Yo claramente escuché que decía patatas. Digo batatas. A ver. Señora, deja de bailar enfrente de la señora de esta otra. No me deja, señora. Ay, Dios mío. A ver. Dice batatas. Ay, ¿yo para qué me pongo así? Ahí está. Es que dice batata. ¿De dónde chingados agarro yo la batata? Es que ¿de dónde agarro yo las batatas? Si no hay patatas. A ver, este es... A ver, vamos a ver. Patatas, estos son los pimientos, tomate, lechuga, crema, no sé qué es eso, granada, dáctiles. Pero es que las patatas no están. ¡Ah! ¿Alguien sabe dónde están las patatas? ¡Hola! ¿Alguien sabe dónde están? Dios mío, las patatas. Es que estoy ciega, o sea, yo sé que soy disléxica. Pero, o sea, yo estoy viendo que dice patatas. A ver, patatas. Ay, babosa, termina de leer las cosas, por favor. O sea, es... A ver, añadir el producto. Este, seleccionar. Ok, todavía no. Ahora, pon las patatas. Es que, o sea, o me le dicen batatas o me le dicen patatas. No me lo pueden cambiar. A ver, vamos a agregar. Dios mío santo con la vida. Ahí está. Yo gastando mis pocos centavos que tengo en esto. O sea, me dan coraje, pero vamos a ver. Si llego a perder el dinero en esto, ¿y dónde están los dáctiles? ¿Cuáles son los dáctiles? ¿Eran estos? Sí. Si llego a perder mi dinero en esto y agarro la insignia de esta sala, va a ser la insignia más odiada y amada porque me va a costar un ojo de la cara. Así que vamos a ver qué pasa. Ok, ahí está. Curry vegetal dulce extra. Ok, ahí está. ¡Fabuloso! Has creado un nuevo plato. Huele genial. Pues sí, me costó dinero. Tan solo entrégame el plato una vez que haya terminado para recibir tu recompensa. Vamos a ver qué me vas a regalar. O sea, ¿cuesta? ¿Vale la pena el dinero que me estoy gastando en ti? Quiero pensar que sí. Espera. ¡Quítate de encima! ¡No, ¡Ay! ¡Ay, esta muchacha! ¡Deja de bailar! A ver. ¡Ayuda! A ver. Comer, no. Ahorita te lo comes. Es que esta muchacha no me deja. Ahí está, es ella. Dar el artículo, ahí está. ¿Qué lata? Ok, pues tenemos un bonito traje que sí cuesta. A ver, es que también, o sea, yo me estoy quejando y la verdad es que el dinero vale la pena gastar porque trae bonitos premios. A ver. Tiene muy buena pinta, solo un par más de platos y estaremos preparados para el banquete de hoy. Muy bien. Vamos a ver, combina estos ingredientes para hacer una comida sabrosa, ¿mande? Sí. ¿Ahora qué? Combina lo siguiente en el horno. Ok, ahora en el horno. Cordero. Ay, Dios mío, qué tristeza. A ver, vamos a ver. Déjenme, voy a... Cordero crudo. Arroz. Mezcla de especies. Ok. Es que se me olvida. Se los juro. Tan solo entréganme el plato. Ok, perfecto. Ahora cordero crudo. Ok, vamos a ver. Vámonos. O sea, yo gastándome el dinero. En serio que me duele el alma. Vamos a ver, cordero crudo. ¿Cuál sería el cordero crudo? Sería este, Dios mío, 60 vacos. Ay, Dios mío. Ok, voy a gastarlos.
En el horno decía, ¿no? Ok, horno. Vamos a ver. Añadir objeto. Es que me duele, en serio que me duele hasta el alma. Me duele hasta el alma. ¿Qué más era? ¿Qué más era? ¿Qué más era? No me acuerdo, ¿qué más era? Arroz, ah. Arroz. ¡Hijo, Dios mío! Ya llevo 75 avacons perdidos aquí. Cristo. A ver, vamos. En serio que me está doliendo el alma. Me está doliendo el alma gastar tanto dinero porque no tengo tanto. Pero bueno, vamos a ver. Mezcla de especies, decía. Mezcla de especies. Vamos a ver. Ahí está, mezcla de especies, ahí está. Ahora sí, cocinar. Vamos a cocinar. Ah, villaní de cordero. Pues ahí está el villaní. La villaní aquí es esta mujer que me está haciendo gastar mi dinero para conseguir un insignia. Nos están haciendo pagar por la insignia. Yo siempre dije eso. El año pasado hice un video. Un video de esta sala quejándome de que nos estaban haciendo pagar por la insignia. Y aquí estoy otra vez, un año más tarde, aquí estoy gastando mi dinero para agarrar la maldita insignia que ni siquiera sé si me la voy a conseguir o no. O sea, háganme el favor, ¿quién me entiende? Lo estás haciendo genial. Sí, gastándome mi dinero. A ver, ¿has probado experimentar con ingredientes? ¿Combinar alguno en el fondo o en el horno para descubrir platos? Tan solo entrégame el plato una vez que hayas... O sea, tengo que experimentar ahora. O sea, tengo que gastar mi dinero experimentando. A ver, déjenme digo... Hola chicos, estamos en vivo. En vivo en... Ay, Dios mío. En Twitch. Digan hola. Muy bien, ahí, espérame. Tomo foto, tomo foto. Están dando las recetas, chicos. Están dando las recetas. A ver, espérame, espérame, espérame. Tomo foto, tomo foto. Yo tomando foto de todo. Yo tomando foto de todo, A ver, estufa. A ver, dátiles, pollo, especias, lentejas, arroz, granada. A ver, este es... ok, 1, 2, 3. Son todas las recetas. Creo, tomate, pimientos. Este ya le tomé fotos. Azúcar. Espérate, frutos secos. Espérame, Dios mío. A ver, tomate, pimientos. Están dando las recetas para que no estén uno gastando. A ver, tomates, pimientos y huevos. Pero huevos, ok, vamos a ver. ¿En el qué? En el horno, vamos al horno. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, tomate. A ver, a ver, a ver, o sea, están dando las recetas, chicos. Ahí las tienen, para si quieren. Si las necesitan, ahí las tienen en el video. En el directo más adelante. Era tomates, ay, Dios mío, sé que todo cuesta dinero. Ay, ¿por qué no cuestan diamantes? En el horno, vamos a añadir tomates. Decía tomates, pimientos y huevos. Vamos a ver. Pimientos. Pimientos. O sea, todo cuesta dinero. Ay, no. Me voy a quedar pobre, ¿ya vieron? O sea, me voy a quedar pobre antes de conseguir la insignia. Si es que todavía la dan. Ni siquiera estoy segura de que todavía la estén dando. Pimientos y huevos. Vamos por los huevos. Vamos por los huevos. Ok. Vamos por los huevos. Ahí está. Ok. Perfecto, ahora sí a cocinar. Muy bien, ya tenemos uno. Vamos a entregárselo a la vieja esta. O sea, aquí se nos va a ir el dinero entero, No, 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 qué tristeza. ¿Cuánto nos va a salir la insignia? Ok, yo haciendo corajes y cocinando al mismo tiempo. Haciendo corajes y cocinando. El directo de los corajes de Deida. O sea, un año cumplido. Y ahorita ya estoy haciendo los corajes de nuevo. Ahí está. Ahí está tu pinche mugre plato. Dame mi mugre insignia. No podría haber hecho esto sin ti. Voy a cerrar las cocinas por hoy, pero gracias de nuevo. Nos vemos mañana. ¡Ah! O sea, me corres. Aparte. Aparte me corres. ¿Y mi regalo dónde está? A ver. Ay, cómo me cae mal que se me atraviesa. O sea, pinche vieja, quítate. ¡Quítate, vieja! A ver. ¿Qué barra de progreso? A ver, pero. Progreso del banquete del atardecer. ¿Qué barra de progreso te gustaría ver? Es que no sé nada de esta sala porque yo sé que empezó el año pasado. Pero no sé nada de ella porque... a ver, espérenme que debería estar yo en Twitch aquí viendo. Debería... no sé nada de la sala porque el año pasado yo me enojé tanto que no vine. No vine, no hice ningún platillo, no hice nada. No vine, así que no sé nada. Y la insignia ya cambió. No es la que yo quiero. La que yo quería era la de la luna. Recompensas del banquete del atardecer. Insignia, momentos... A ver, vamos a ver la insignia.
Esta es la insignia. No sé si vale la pena porque yo la que quería era la de la luna. Y la de la luna no me gusta tanto, ¿eh? Ah, recetas completadas. Tienen que ser 20 recetas. No sé cuánto dinero te vas a gastar en 20 recetas. No sé si vale la pena en estos momentos, la verdad. A ver, vamos a ver las recompensas. Pues mira, las recompensas... yo estaría feliz con la... con la de esta alfombra voladora, tal vez sí. Pero no sé si vale la pena, chicos. No sé, no sé. Se... cocine usted, vieja vaga. Me sigue dando coraje que tengamos que pagar con ABA Coins las recetas. Me sigue dando coraje. O sea, no sé. Yo sigo molesta con eso. A ver, vamos a ver. Solicitudes. No sé quién es, pero la aceptamos. Es la que está bailando, ¿verdad? Le estoy eche y eche y así está. Bueno. ¿Qué puedo decir? Yo quería la insignia de la luna. A ver, déjenme se las muestro. Déjenme se las muestro. A ver, ¿dónde están las insignias? A ver. A ver, a ver, a ver. Esta era. Momento del atardecer. Consigue el evento momentos de... es esta. Esta se ve más bonita que la otra, así que no sé si vale la pena hacerlo ahorita porque la insignia es diferente. Así que no sé. Ya, además ya hice dos veces lo que quería y no lo quiero. Hace un año... hice un video con mi enojo por esta sala y sí, digo molesta. O sea, Deida la disléxica. Aquí se van a dar cuenta los que no me conocen de que soy disléxica y de que tengo muchos errores de ortografía, pero también soy disléxica, escribo todo al revés. ¿Dónde? ¿Quieres fresas? Ok, bueno, pues ahí voy. Déjenme ver quién está en línea para ahorita ir a molestar a la gente. Bueno, necesito... necesito ir... Les voy a dejar aquí viendo a la gente bailar. Voy a darle fresas a mi hijo. Así que los voy a dejar aquí un momento. Ya vuelvo. A ver, déjenme pongo mejor el cartelón de ya vuelvo, ¿verdad? Para que... A ver, ya vuelvo. ¿Qué traes? Ok. Ya vuelvo, chicos. Voy a darle fresas a mi chaparro. Ok, vamos a volver. Me están diciendo cosas. Ok, vamos a ver. Ya estamos aquí de vuelta en el juego. Bueno, pues ya. Ya terminamos con las recetas. Vamos a ver qué hay aquí.
Tenemos una oferta de 30. Oh, está preciosa esta oferta, me encanta. 30,000 Abacoins por $20. Ok, está muy bien, excelente. Vamos a ver acá qué hay. Mi deber es mostrarles lo que hay. Si es que soy, ok. Pues hay ropa, chicos, que yo tengo esta. Esta está muy bonita. Vamos a ver, a esperar a que cargue para que veamos toda la ropa que nos ofrece esta sala, que es temporal, no está todo el tiempo. Así que esto es lo que trae. Dejen que se cargue. Bueno, pues los, no sé cómo se llaman los, ay, tenía el nombre y se me olvidó. Ni para qué les digo, no quiero ofender a nadie, pero están baratos. No sé, los velos, lo vamos a decir velos, están baratos. A ver, vamos a ver los vestidos. Están bonitos los vestidos. A ver. Pues están 2-3, ¿eh? No, no es que sean la gran cosa, pero ahí están. ¿Qué pasó? ¿Te prendo la luz? A ver. ¿No la alcanzas? Se le cayó la tableta entre el mueble y la cama. Y no la alcanzas. ¿Ya la alcanzaste? No. A ver, ahí voy. Déjenme, le alcanzo la tableta a mi chaparro. Déjenme, salvo a mi hijo. A ver, yo te salvo. Ahorita me da un calambre por estirar la pierna para alcanzar la cosa esta. ¡Ah! Ahí está. ¡Ay! Ahí está. De nada. Son $20. Muy bien, esto es lo que trae la tienda. Vamos a ver qué más hay. Eliminar, claro que sí, no me lo puedo comprar. A ver, vamos a ver acá qué hay. Acá están los artículos de casa, que están más o menos. Ay, la palmera esta me gusta mucho, está muy bonita. Sigue cargándose lento, No era lo que era. ¿Saben qué? Estaba pensando que puede ser los gráficos que tengo. Puede ser, la palmera me gusta, está muy bonita. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, no está tan cara, pero es un adorno de casa, que casi nadie va a las casas, así que ustedes deciden. ¿Saben qué? Estaba pensando yo que puede ser que mi problema está en los equilibrados, ajustes de calidad. Estaba pensando que tal vez si lo pusiera a la mitad, ¿por qué no se puede poner? O sea, se apaga, o sea, ajuste de calidad. A ver, vamos a ver cómo se ve el ajuste de calidad. No sé si les notan ustedes la diferencia. Yo lo veo igual. A ver, vamos a otra sala. Nos vamos de la sala de la discordia. ¿Y qué es esto? Lanzamiento de... tenemos vestidos nuevos, pero no me interesa. Aquí, oh my god, ¿ya vieron eso? ¿Ya vieron esta hada? No, está bien. ¿Ya vieron esta hada o elfo o lo que sea? A ver, vamos a entrar aquí, vamos a ver. Y así vemos los ajustes de calidad. Puede ser que con los ajustes de calidad que cambié se vea mucho mejor. Vamos a ver. Muy bien, aquí estamos. Los sentimos, este punto social solo se hace de paradas. ¿Eh? Tienes que hacer que un Petkin... de este tipo sea tu favorito antes de que puedas entrar. Ve ahora a la tienda de... Tengo que tener un Petkin favorito de... Vamos a ver, yo tengo. ¿Dónde está mi mascota? Usuario, ubicación, insignia, humor... No, acá. Ok, yo tengo el elefantito de mis favoritos, así que vamos a tener que poner uno de los que... A ver, ¿dónde están? Perros, gatos, conejos, animales de granja, dragones, de moda, animales, peluches, máquinas, peluches prehistóricos, otros, no sé. ¿Dónde están? ¿Serán los dragones? No. Gatos, animales de granja, de moda. ¿Será de moda? Pues yo me voy a ir por... ¿Qué? Ok, yo me voy a ir por el Pegaso. Espero que les guste. Espero que con este pueda entrar. Okay. ¿Puedo entrar o no puedo entrar, chingado? Lo sentimos. ¿En serio no me funcionó este? ¿Y qué más fantasioso que un Pegaso puede haber en esta vida? A ver, vamos a ver. Bueno, pues tengo la piedra. Tengo este y tengo este. ¿Cuál agarramos?
El unicornio parece que no va a funcionar. Así que me voy por el hada, ya que lo más seguro. Lo más seguro es el hada. Creo que ya lo guardé. Ahí está, felices. Es obligatorio, sí, es obligatorio. Bueno, pues ahí está. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí, chicos. Y tenemos pues más hadas para que compren. Ahí yo tengo mi brujita. Esta no la tengo, esta no la tengo, esta tampoco la tengo. Mi brujita es mi favorita. Ahí está. Y por acá, ¿qué tenemos? Vamos a ver qué tenemos por acá. Alas, alas y más alas. Alas, alas, alas. Ay, mira, esta es de mariposa, medio extraña, curiosa y divertida. Pues no, voy a hacer... A ver. No, pues no. Voy a hacer una conejita con alas. Ahí está. ¿Quieres guardar los cambios? Pues, ahí está, soy una conejita con alas. Muy bien, y aparte de eso, tenemos aquí en esta maquinita, venden alas provisionales que les cuesta chingo de dinero y que solo funcionan en esta sala. Si te sales, ya no aparecen, se van, se esfuman. O sea que si las compras ahorita, las de 200 abacoins, por ejemplo, y en 2 minutos te sales o el juego te saca, ya valiste queso, perdiste tus 200 abacoins y no las disfrutaste para nada. Tienes esas cantidades de likes. Ok, a ver, vamos a hacer. Hola, chicos. Vamos a ver. Pero no gracias a ti. Ok. No he visto las ofertas. A ver. ¿Cómo están? A ver si la gente es amable. A veces sí, a veces no. Bien, ¿y tú? Bien. Aquí haciendo directo. Ay, 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 la manera más tonta de promocionarme. La manera más loca de promocionarme. Bueno, chicos, pues esta sala es una de mis favoritas, es muy bonita. Pensé que la hada iba a estar aquí, pero no está. Así que, ah, miren, acá hay otro carrito que vende más cosas. Hello, dice la otra. Ok, vamos a ver qué hay en esta otra. Aquí. ¿Aquí qué venden? ¡Oh, por Dios! 30 abacos no está tan caro, ¿eh? ¿Trae todo? Ah, no, pero solo trae las alas. Yo lo que quiero es todo el disfraz completo. O sea, si me vas a poner un paquete y me vas a poner esto de muestra, o sea... No, señora, póngame todo el atuendo, o sea, todo, la ropa, la cara, las orejas, los cuernos, el pelo, todo, póngame todo, la varita. ¿Cómo vas a poner solo las alas? No, 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 5 días, no, no conviene. Bueno, bye, chicas. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, pues vamos a otra sala, ya entramos aquí, vamos a otra sala a ver qué más hay. No les he mostrado tampoco lo nuevo que está el día de hoy, pero bueno. Club de los defectos, ¿esto es nuevo? Ok, bueno, pues es que es todo en sí, todo lo demás es lo mismo de siempre. A ver, a ver, a ver, estoy tratando de revisar todo. Volvió el oasis, muy bien. Vamos a la tienda a ver qué hay de nuevo. Vamos a la tienda y veamos lo que hay de nuevo. Muy bien, está cargando la ropa que es nueva. A ver qué tal con la ropa. Me encanta la ropa, Y yo a ti. Muy bien, muchísima ropa. Muy bonita. Esta camisa me gusta. A ver, déjame, voy a probarme la camisa. O sea, yo con mi carota de conejo. Está bonita la blusa, me gusta. La falda también está muy bonita. La sudadera esta me gusta, no sé, me llama bastante la atención. Y creo que en sí es todo lo bonito. La ropa interior no me gusta, está muy curiosa. Creo que me perdí la sala de Pascua, ¿eh? En serio. Ya quitaron la sala de Pascua. O todavía no la puedo... Es que hace años que no entro. A ver si alguien me dice algo. Este se quedó atorado. Alexis se quedó atorado. A ver, vamos a ver. Oigan, ¿está simpático el Alexis, eh? A ver si alguien me contesta. Vamos a ver si podemos interactuar con él.
Vamos a bailar en el aire. ¿Dónde está? Bueno, aquí nadie habla, nadie coopera, nadie saluda, nadie nada. Así que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver quién está por ahí. Javier, Noé, Brian, Katy. No, pues no sé. No sé. Ah, sí, mira, sí me aceptaron. ¿Cómo lo traigo? Dando vueltas. Ay, 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 ay. Bueno, ya se soltó, no le gustó el baile, que dijo muy femenino para mí. Ok, pues vámonos a trabajar. No, ¿saben qué? Me voy a ir al desierto porque necesitamos dinero para seguir gastando para mañana comprando los siguientes ingredientes o lo que sea. ¿Dónde está el mugre desierto? No me digan que también me lo quitaron. Aquí está. Vámonos al mugre desierto, ya que. Vámonos al desierto. Y a ver cómo nos va el día de hoy. Allí. Muy bien, ya está completado. Sí, pero si lo hago, me voy a ganar mis 200 abacoins. Así que vámonos por los 200 abacoins. Yo corriendo con las alas, la máscara, las patotas. ¿En serio? ¿Cómo que... ¿cómo le hago? A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo cartas. Espérame, tengo cartas. Tengo regalos. Ok, perfecto. Tengo regalos. Muy bien. Podría abrir cajas, pero tengo el miedo, el terror extremo de que se me cierre el juego, así que no, no lo voy a hacer. Ya vi una caja roja ahí, así que ya la puedo tener lista para cuando necesite buscar. Creo que sí era una caja roja, ¿eh? Sí, sí, aquí está una caja roja, perfecto. Ya vamos a saber dónde hay una caja roja para en caso de emergencia. ¿Dónde está? Acá. Muy bien. Primer escarabajo listo. Vámonos por el que sigue. Ok, vamos a... La llave está en la ruina izquierda del gran cofre. Ok, se supone que el cofre que acabamos de ver, ahí se supone que está la llave. Muy bien, así que vamos a ver ahorita si está ahí la llave. Primero hay que conseguir todos los escarabajos. Vámonos, 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 vámonos. Okay, yo como que me siento extraña con disfrazada de conejo, siendo que todavía no hay conejo. O lo quitaron ya. O sea, yo me perdí la sala de... O necesito actualizar el juego, una de tres, no sé. O todavía no lo pusieron, o ya lo quitaron, o necesito actualizar el juego. Porque creo que vi en Twitter que avisaron que ya estaba la sala de laberinto. A lo mejor ocupo actualizar el juego, chicos. Vámonos, 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 vámonos por la siguiente. No sé, vamos a ver ahorita. Ya me está dando un... ¡Ay! Ya me está dando hambre. Si escuchan ruñir mis tripas es porque no he comido. ¿Qué hora son? Son las 9 de la mañana, no inventes. ¿Cómo me está dando hambre tan temprano? Cofrecito, cofrecito. Abrete sésamo. Ahí está. Muy bien. Vamos por la que sigue. Es que estas alas, en serio, yo no sé para qué la gente compramos alas. Si estorban un montón para caminar, para todo, para ver a la gente. Me estoy ubicando allá. Me estoy ubicando para encontrar el siguiente escarabajo. Y luego, terminando de agarrar esto, me voy a tener que quitar todo este disfraz, porque la verdad es que ya me siento incómoda. Creo que me perdí. Creo que estás perdida, ¿eh? Sí, sí estás perdida. No era por aquí. Pues, ¿a dónde apuntaste, Zeina? Es acá. Bien perdida yo. Ahí está. Agárralo. ¿Por qué vas a rodear, mensa? Bien coqueta la conejita. Muy bien, perfecto. Oigan, sí le quité el... Okay. El silencio. Es que a veces pongo el micrófono en silencio y digo, sí lo quité. Me están escuchando. Bueno, chicos, estos saben bien que después lo voy a resubir a YouTube. Así que les pediría encarecidamente que los que están viendo ahorita en YouTube, cuando ya lo suba, que se vayan a Twitch y me apoyen, que me sigan.
Y pues sí, que me sigan, porque me gusta Twitch. Quiero seguir haciendo directos en Twitch y con su ayuda para que... pues para que me sigan allá también, me vean allá. Voy a estar haciendo los directos allá, me gusta. Es que últimamente en YouTube como que veo que no tengo nada de apoyo. Y eso que se supone que están ahí pendientes. ¿Qué? ¿Dónde está, gente? A ver, ¿dónde están? Yo sé que tardo mucho en hacer directos de Adakin y que ustedes es lo que les gusta. Pero chicos, los demás juegos también están bonitos. Y aparte estar todo el tiempo subiendo de un solo juego me aburre, me estreso bastante. A mí me gustan pues diferentes cosas. Y luego hay veces que aquí en Adakin nadie habla, también eso. También tiene eso mucho que ver, me gusta. Si la gente fuera más acomedida y ayudaran así a platicar, a ser divertido todo, estaría bien, pero luego llega uno, te unes a las salas y dices hola y nadie saluda. Y miren, sí hay gente, o sea, toda esta gente nadie dice hola. ¿Por qué? Pues porque Deida anda disfrazada de conejo extraño con alas y pues dirán, ¿esa loca qué? ¿Por qué vas al cofre si tienes que ir acá a donde está el escarabajo? O sea, donde tienes que ir. Yo ya iba derechito al cofre y se me olvida que tengo que agarrar la llave. Dijeron que estaba acá. A ver, ¿dónde decía? Dice, la llave está en la ruina izquierda del gran cofre. Así que para mí izquierda es esta, para otros la izquierda es la otra, pero para mí esta es la izquierda. Vamos para allá, vamos por el cofre. ¿Cómo rodeas, mujer? ¿Cómo rodeas? Esa máscara no te deja ubicarte. Ay, mira, qué tramposos y mentirosos. Aquí no estaba, rayos. Ay, aquí no está la llave. A ver. Creo que... bueno, chicos, espero que hayan ayudado un dios. La llave está en la ruina izquierda, al lado del cofre, junto al lado de la entrada donde hay como un mini laberinto. Pues es que para mí el lado izquierdo es este. ¿Qué onda? A ver, mini laberinto. Para mí el mini laberinto sería este que está por acá. A ver, mini laberinto. Este sería el mini laberinto. A ver. ¡Ah! Aquí está. Ok. Muy bien, muy bien. Mira, o sea, con las indicaciones que te dejan, a los que ya conocen el desierto sabemos dónde dicen. Me da risa. O sea, ¿quién con esa? O sea, ¿quién nuevo? Con esa descripción sabría dónde es. ¿Quién? Ok, vámonos por la llave. Ok, vámonos, vamos. Ay, Dios mío. Ahí está. Vamos a abrir el cofre y reclamar nuestros 200 abacoins. Muy bien, ahí está. Perfecto, muy bien. Ya recuperamos lo que perdimos allá con la vieja aquella de la insignia. Que la verdad no estoy segura de que vaya a completar esa insignia porque no me gusta. No me gusta, me gustaba más la otra, pero a ver, no. Javier, es que no los conozco. No están de los que siempre están conectados, no están. Así que no. No vamos a poder ir con ellos. Podría ir, pero no sé, siento que mejor no. Ok, vámonos a ver ahora para dónde. ¿Qué hay aquí? Oh, mi trajecito, claro que sí, qué bonito. Ah, sí, quiero cambiarme que no me siento a gusto con este, Dios mío. Cuando le bajo la calidad al juego, Ok, espérame. Voy a quitar la máscara primero. ¿Dónde estaba la máscara? Y luego también, mira mi pelo, o sea, hasta pelona me veo bien, ¿qué te pasa? Ok, voy a quitar las alas, me voy a poner unas chiquitas. ¡Qué rica! ¿Te gusta? Sí. Vamos a poner unas alas chiquitas. Y luego me voy a poner... pues la ropa me gusta. Nada más le cambio los zapatos ya. No, cómetelo tú. A ver. Me gustan estos. Y estos me gustan más. Esos. Ok, pelo... oh, pelo, pelo, pelo. Oh, pelo, pelo, pelo. Oh, pelo, pelo, pelo. Oh, a mí me encanta este. Es uno de mis favoritos. A ver. Vamos a ver. Cómo me gusta este también.
Es que vean, oh my god, yo me encantó. Me fascina. ¿Qué? ¿No te gusta? Ahí está, ese está bonito. Ay, Dios mío, no. Este me gusta bastante. Ahí está. Ya me quité el disfraz. ¿Felices? Ahora sí, háblenme. Háblenme, contéstenme. Ok, creo que me quedan llaves, voy a abrirlas. A lo mejor me encuentro algún tatuaje o alguna ropa, mamá, o alguna moneda o algo bueno. Mira. A ver, vamos a ver. Vamos a por acá. Y luego ni siquiera he subido de nivel aquí tantos años y no he subido de nivel. Es que yo no subo de nivel en nada porque no hago nada. A ver, vamos a ver. Llevo abriendo aquí a diestra y siniestra nada más para gastarme las llaves. A mirar estas otras. Me gustaría encontrarme algo. No sé. Dicen que hay bonitos premios aquí de vez en cuando en los cofres que sobran. A ver, vamos a los cofres que están allá junto al carro. A ver, a lo mejor aquellos están chidos. Vámonos para Chía. No, el carro. Ahora veo. Sí, mamá. Ay, ya los abrí. Vámonos para acá entonces. Vamos a ver si puedo abrir estos otros. Me quedan dos llaves nada más, así que vamos a acabarlas. Vamos a abrir esta. A ver. Nadie. Híjole, Dios mío. Qué poquito dan. Vamos, nadie. Y esta. Bueno, ahí está. Bueno, ya terminamos aquí. Me gustaría ver si puedo subir el nivel. No, espérate. Vamos a ver si puedo subir el nivel. Vámonos para allá. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Seguro que quieres salir de esta? Sí, pues sí. Te amo más. Sí quiero. Te amo. Yo te amo más. Te amo. Beso con fregazo. Sí. Bueno, pues vamos a ver. ¿Quién está de cocinero? Vamos a pedirle aquí sándwiches a esta persona. Sí. Ok. Ahí está. Yo sin saludar ni nada, yo nada más llego y pido. Ay, Dios mío, veo esto y veo que yo ya tengo nombre en mi cabezota y yo quería estar sin nombre toda la vida. Mi otra cuenta todavía está sin nombre, así que no perdí casi nada. Bueno, sí perdí porque esta es la cuenta que uso más, pero la otra está sin nombre, así que no me puedo quejar. Tengo la otra sin nombre. A ver, vamos a ver. Quiero ver si puedo lograr llegar al 48. Hola, linda, muchas gracias. Gracias a ti. A ver. Mi sándwich, por favor, señorita Jenny. O como te llames. Creo que se llama Jenny. Sí, Jenny. A ver. Jenny, no te me alejes. Ya se me alejó mucho. Para poder pedirle, se me va muy lejos. Muy, muy lejos. Joaquín, ay Dios mío, ya me está despidiendo en primero. ¿Sigues trabajando? Yo te pido. No. Ok. Ay, cómo se me atraviesa, no puedo agarrar mi sándwich. ¿Quién fue que me escribió? Ay, bueno. Ella. Bueno, pues vamos a seguir aquí pidiendo un rato a ver si logro subir de nivel, por favor. Si eres nuevo por el canal, suscríbete, déjame un like, déjame comentarios. Si me estás viendo en Twitch, sígueme. ¡Sígueme! Ok, Lali. Sí, así está bien, pienso yo. Quiero subir el nivel de mi mamá aquí. Se fue. Ok, pues
vas a seguir pidiendo aquí un rato. Esperemos subir de nivel. Podría ir por mis gemas a mis casas y con eso subiría de nivel, pero me da flojera. Las casas me da flojera ir a buscar las gemas, la verdad, es horrible. Creo que de todo lo que hay que hacer en Avakin Life, ir por las gemas a las casas es lo peor. Es lo, para mí es la muerte eso. Me estás mojando, hijo. Ya para. Le digo para y parece que le digo síguele, dale más duro. Está fría, mira. Ey, cuidado, mira. ¿Ya ves que está fría? No, ya para. Nathan, ya. No, no, ya, ya, dame ese plato. Okay. Pórtate bien porque te lo quito. Cómete las fresas, amigo. Come tus fresas ahora. Bueno, pues vamos a seguir pidiendo aquí. A ver, se fue, quién sabe quién. Bueno, a ver cuánto duro para subir esto. Dani, me gusta el nombre de Dani. Esos puntitos nunca los había visto antes. Bien, ¿tú? Tratando de subir el nivel. A ver si lo logramos subir ahora. Pues sí, deja de estar mojándome. Me desmojando, por favor. No, no te vas a golpear aquí, cuidado. Tanto lugar que hay para que te bajes de la cama y te tienes que bajar por donde estoy yo. Ah, bueno, acuérdense que les avisé de que mi hijo es mi mi invitado de honor, mi sonido de fondo, mi efecto de sonido y todo eso. Así que muy bien. A ver, ahí está. ¿Cuánto tardaré yo en subir de nivel? ¿Será que lo logro hoy? Mira el perrito, qué bonito. Es bueno ayudar. Las gemas no ayudan para mucho. Son pues más para ayudar. Así que estaría bien seguir ayudando a la gente. Gasten sus gemas. Muy bien, vamos a ver. Bueno, pues ya nadie va a trabajar, creo. Bueno, pues nos vamos a tener que ir a otra sala. A ver. Sí, ya nadie está trabajando. Así que, oh, ahí viene alguien. Ok, vamos a seguir pidiendo. Es que yo no trabajo porque pues no, me gusta ayudar. Tengo muchas gemas, así que prefiero comprar. Aunque trabajar también ayuda a subir las gemas, pero, digo, a subir el nivel, pero se me hace que ayuda más pidiendo que comprar, que vendiendo, creo. Es una idea mía loca que tengo, pero así lo siento. Vamos a seguir pidiendo aquí. Me voy a suscribir, hijas, gracias. Bueno, seguimos pidiendo, ahí está. Hoy hay que poner atención a las estas cosas. Ay, mira, sí me mandó solicitud de mi tal que se puso a bailar conmigo hace rato. Ay, mira, y no me dijo ni hola, pero bien que me mandó la solicitud de amistad, ¿eh? ¿Qué les parece? Está genial. Ahí está. Muy bien. ¿Qué? ¡Imán! ¡Otto! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está? ¡Dulce! ¡Qué bárbaro! Yo no sé cómo les pueden gustar tanto las fresas a estos muchachos. Vamos a ver. ¿Me está viendo ahora? Mamá. 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 Mamá.
Amá. Pero después lo subiré a YouTube y ahí sí te verán. A ver, o sea, vean la locura de que yo escribo. Ah. ¿No quieres qué? Ah, ok, ¿qué está aquí? Uy, has recibido un regalo. ¿Quién me lo mandó? Aceptar. Oh, de Dani. Dani me mandó la coca porque me estoy ahogando con los sándwiches, ¿verdad? A ver. Dani, gracias por la soda. Ya me estaba ahogando. Me estaba ahogando con los sándwiches. Ok, vamos a pedir más. Oh, ya pedí. Okay. Muy bien. Ahí está. Vamos a seguir pidiendo. Ya no hay, ya te las acabaste. Qué bárbaro. ¿Cómo comes? ¿Estaban ricas? Creo que no voy a poder subir el nivel. Voy a tener que ir a juntar las gemas a la casa. Y no quiero, me da flojera. No quiero ir a mi casa a juntar las gemas. ¿Qué? No, ahorita. Primero este. Ahí está. Muy bien. Así es. Ah, bueno. Bueno, se me hace que en un ratito me voy a tener que ir. ¿Qué traes? Híjole, cómo eres dramático y teatrero. Que te compra quien te conozca. No manches. Quiere una sopa instantánea, pero le hice almuerzo. Y como le digo que primero se come el almuerzo, está diciendo que le duele la boca con ese almuerzo. Don Dramas, teatrero, ven acá, ven acá. Mira, o sea, llorando y riéndote al mismo tiempo, explícanos eso. Te pasas de lanza. La sopa hasta que termines el almuerzo. Mandé. Ahí voy. Espérate, espérame tantito. ¿Saben qué? No creo lograr este subir a nivel. No creo que lo logre. A ver, ya voy a terminar aquí. Voy a ir a ver si logro hacer que almuerce un poquito más. Porque no me gusta que se quede sin almorzar. ¿Y qué hora son? Ya van a ser las 10. Bueno, chicos, pues voy a dejarlo por aquí. Para los que lo están viendo en YouTube, gracias por estar aquí siempre pendientes de mí. Saben que los adoro y los quiero mucho. Y voy a seguir haciendo los directos en YouTube también. Nada más que esta semana pues estuve estancada con la construcción. Y como lo había subido en Twitch, quería terminarla. Así que ya vamos a empezar a turnarnos. Y bueno, pues yo ya me voy a despedir. Besitos a todos, nos vemos. Y gracias por haberme acompañado ahora. Bye, los amo y los adoro. Hasta la próxima.